Más allá de sus puertas y murallas, cuentan que desde 1839 los fundadores custodian la necrópolis. Entre las leyendas y mitos populares se construye la historia. En el cementerio hay muchas personalidades de la época, de los primeros años de la colonia, que fueron los fundadores como Agustín de Santa Cruz y Castilla, Doticó, la familia Leblanc, que fueron de los primeros pobladores de la ciudad, pero también hay mambises de la Guerra de Independencia y personas comunes de aquella época. La majestuosidad de hace 184 años se recupera en una inversión que desde 2018 intenta devolverle al Cementerio General de Reina la capilla central y los laterales. Todos los pasillos de este primer patio se van a levantar y se van a hacer nuevos. Así como la cerca perimetral, una parte que tenemos que se derrumbó se va a restaurar. Hasta ahora no se ha paralizado la obra. Esperemos que al menos terminemos la capilla, los pasillos y todas las tareas que tenemos encomendadas. Según las leyendas y sin importar el origen, cada escultura representa un espíritu guardián en su rol como intermediario entre el cielo y la tierra. En realidad, todas las esculturas que hay en el cementerio fueron traídas desde Italia, porque en la época que se construyó el cementerio, bueno, en Cuba no se trabajaba el mármol hasta allá en 1888, y casi todas estas esculturas fueron traídas de Italia, aunque todas son anónimas. No tienen ninguna la firma del escultor. En los otros cementerios, bueno, hay pequeños muros de nichos dentro del cementerio, pero aquí los nichos son las paredes del cementerio. En Cuba, bueno, pues se construyeron dos cementerios de este tipo, La Espada en La Habana, que desaparece, y este cementerio en el centro del país, que queda hasta nuestros días. Reina de Cienfuegos, verte quiero por tu camposanto y hacer versos el encanto de tu reino de la muerte. Siento una ansiedad que vierte rimas en la noche clara. Siento como si bajara del infinito una estrella y con su luz a la bella durmiente te despertara. Es una leyenda de Cienfuegos y casi que para el mundo, porque se reconoce el cementerio de Reina casi siempre por la bella durmiente. Es una obra muy bien hecha, que para nosotros es la obra cumbre del arte funerario en Cienfuegos. Tiene varias leyendas populares del pueblo, que la gente la reconoce por eso, pero en realidad fue una muchacha cienfueguera que muere en 1907 de un ataque de eclancia, y su esposo, que era el arrendador del Hotel Unión, pues, compra esta escultura en honor a su esposa, y por la belleza que tiene la escultura, por lo bien tallada que está, es que toma el nombre de la Bella Durmiente. Entre ángeles, vírgenes y rezos, la divinidad custodia el reposo imperturbable de la muerte en Reina. Roxana Martínez, Notisur.